Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En el siguiente vídeo abatimos 4 colas blancas nivel 5 estrellas, significando que en un mismo rebaño hemos encontrado 2 de ellos. Hemos abatido uno, hemos ido al puesto, hemos cambiado la hora y hemos regresado y lo hemos abatido. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ya tengo localizado mi rebaño, donde tenía un 4 estrellas. Vamos a ver si ha crecido. Y ahí tenemos un maduro 3 estrellas. A ver si vemos algún otro animal, son hembras. Mira, ahí tenemos los 5 estrellas. Ahí tenemos los 5 estrellas. Ha crecido nuestro animal. Está tumbadito. Vamos a coger el 3006. Vamos a intentar darle la columna. Apuntamos. Respiramos y disparamos. Ha caído muerto. De nuevo, madre mía, un impacto en la columna. Como ha caído animal, los otros salen corriendo y vamos a recogerlo. Anda, mira, teníamos aquí también ciervos mulos. No, no los había visto cuando me he acercado. Y eso que lo he hecho con el dron, como decimos, con el modo foto. Pero bueno, vamos a ver si podemos recoger a nuestro animal. A ver si localizamos aquí a los mulos. Vamos a echar un vistacillo. Mira, mira, mira cómo ha salido corriendo. Casi nos atropella esa cierva. Madre mía. Pues nada, los tenía al lado y no los he visto. Pasan corriendo. Pero vamos a recoger el... nuestro ciervo cola blanca. 5 estrellas. Que lo hemos visto crecer desde que era un adulto 3 estrellas, después pasó a maduro 4 y ahora ya lo tenemos en 5 estrellas. Este lago es muy bueno, ahora luego os pondré el mapa para que veáis. Eso sí, tenéis que venir con tiempo, puesto que no está muy cerca el campamento. Ya vamos llegando a la marca que le hemos puesto, donde está nuestro animal, y a ver la puntuación que nos arroja. Pero se había dado cuenta ya la piel desde lejos se le veía grisácea. Eso quiere decir que ya le quedaba poco tiempo de vida. Así que vamos a ver si nos podemos hacer una foto. No, hay mucha maleza, no podemos hacer una foto. Pero madre mía, qué sangrado. Pues nada, vamos a ver la puntuación que nos arroja. Como veis, le hemos impactado en la columna. A ver la genética. 99,82. Madre mía, qué genética tiene. Casi 100. Y a ver la puntuación que nos arroja. A ver si está muy cerquita del 500 o nos falta. Vamos a hacer primero una foto de este animal. Con esta nueva modalidad que tenemos en la versión 1.19. Y ahora sí, vamos a ver la caza. Y tenemos 497. Nos hemos quedado a 3 puntitos solamente de un animal perfecto. Que sería 500 puntos, que es la máxima puntuación. Vamos a hacer una captura de esta pantalla para guardarla. Ya tenemos ya la captura. Ahora lo vamos a disecar y os pondré el mapa donde ha sido abatido para que veáis dónde he ido. Veis dónde está el lago. O sea, no nos queda muy cerca los puestos. Hay que ir andando y tardamos como una media hora de juego. Seguimos con la caza. Vamos a chequear nuestro segundo rebaño que tenemos localizado. Sé que aquí había un animal 4 estrellas. A ver si ha crecido. Nos acercamos despacito. Lo vemos ahí. Mira, ahí tenemos las hembras. Mira, ahí lo tenemos. Ahí tenemos también un adulto de estrellas que promete que crecerá. Allí tenemos otro adulto 2 estrellas. Mira, aquí tenemos nuestro 5 estrellas. Así que vamos a hacer el lance. Cogemos nuestro 3006. Desde luego que es una gozada ver cómo crecen los animales y se convierten en 5 estrellas. Vaya que tenemos aquí el repechito este. A ver si avanza un poquito y podemos dispararle. Vaya, se nos ha quedado ahí. A ver si le podemos dar en el pulmón. Apuntamos y disparamos. Veamos el pulmón. Madre mía, ha caído. Ya no sé si le he dado en el pulmón o le he dado en la columna. Vamos a recogerlo. Salen huyendo el resto de la manada.
Así que nosotros nos vamos a centrar, recargamos nuestra alma, vamos a centrarnos en recoger nuestro animal 5 estrellas. La verdad que ayer hice uno con una puntuación buenísima y hoy tengo otro, así que esta semana va prácticamente perfecta. 2 días, 2 animales, 5 estrellas, así que ¿qué más se puede pedir? Bueno, sí se puede pedir que cacemos 3, 4, 5 o los que sean. Vamos a ver la puntuación esta, nos vamos a hacer una fotito. Primero, que creo que si queda bonita la utilizaremos para la portada del vídeo. Madre mía, que cuando se ven ahí. Vamos, giramos un poquito la cámara. Vamos a ver. Sí, yo creo que esta foto va a quedar muy bien. Pues venga, F12, ya tenemos la captura y vamos a recoger a nuestro animal. A ver dónde lo hemos impactado. Efectivamente, le hemos dado un doble pulmón y vamos a ver la puntuación que tiene. 99,08 de genética, una genética muy buena. Todo lo que sea más de 95 es buena genética. Unos cuernos preciosos, vamos a hacer una capturilla. Y ahora vamos a ver la puntuación que tenemos en el trofeo. En el trofeo pues tenemos 493 puntos. Una puntuación también muy alta, todo lo que sea más de 490 es una puntuación muy buena. Y ahora os voy a poner en el mapa, no ves este si está muy cerquita del puesto, no hay más que bajar andando. Y seguimos con la caza del ciervo de cola blanca. Enfrente tenemos un grupo de ciervos, vamos a mirar. A ver qué tenemos allí, con cola blanca, un nivel 1. Vamos a ver, mira, ahí tenemos un 5 estrellas, tenemos un 5 estrellas por ahí. Tenemos otro 5 estrellas, señores, tenemos 2 animales 5 estrellas en el mismo rebaño. Vamos a ver cómo me las apaño para intentar abatir los dos. Cogemos nuestro 3006. Vamos a ver, apuntamos y disparamos. Le hemos dado uno. Vemos de nuevo la repetición, como ha caído de golpe. Vamos a ver, ahí está el otro que de 5 estrellas sale corriendo, pero no tengo tiro. Pues entonces voy a recuperar este animal y después volveremos al puesto, cambiaremos la hora, retrasaremos una hora, bajaremos a ver si nos encontramos el otro y podemos capturar los 2 animales 5 estrellas que estaban en este rebaño. Desde luego que es la primera vez que veo yo 2 animales 5 estrellas juntos. Y más del cola blanca, que es un animal que se hace de rogar. No abunda tanto como puede ser con los ciervos mulos, que sí he visto más animales 5 estrellas. De hecho, tengo abatido bastante. Vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestro animal. Se ha visto perfectamente que le hemos atravesado el doble pulmón, porque ha caído de golpe. Vemos aquí la sangre. No podemos hacer foto porque hay mucha maleza. Vaya, mira, tenía un tiro de antes, a saber cuándo le he pegado ese tiro, seguramente cuando sería un animal joven. Ahora sí vemos el doble pulmón, un impacto del pulmón y muerte rápida. Y vamos a ver la puntuación. Tiene 97,80 de genética, una genética alta, pero ya vemos que va en declive. Vamos a ver, no, sí, vamos a ver el trofeo. 490, una puntuación buena. Yo pienso que todo lo que sea menos de 490, aunque nos dé 5 estrellas, no va a ser muy. Vamos al campamento, cambiamos la hora y luego regresaremos para intentar cazar a otros 5 estrellas que había en el rebaño. Ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos localizar nuestro animal. Y ahí están. Vamos a ver si lo localizamos. Están las hembras. Mira, allí lo tenemos. Allí lo hemos visto. A ver, ahí. Vamos a acercarnos un poquito más, despacito. A ver si tenemos mejor ángulo de tiro. Ahí lo tenemos. No está, está un poquito esquinado, pero bueno, no la vamos a jugar. Cogemos nuestro 3006, apuntamos y disparamos. Vamos a ver el disparo. Madre mía, qué salto ha pegado el animal. Avanza un poco, pero ya ha caído. Oye, mira, teníamos aquí también mulos. A ver si puedo verlos por ahí. Mira, veis cómo corren los mulos, los saltitos que pegan. Se diferencian cuando corren, puesto que el mulo va pegando saltitos. Parece un
como un conejito, y el cola blanca, pues no, el cola blanca sale corriendo. Pues sí que había animales en este lago. La verdad es que no solía venir mucho por este lago, pero he venido hoy y he batido previamente el otro 5 estrellas que había, porque había dos 5 estrellas en el rebaño. Y desde luego que esta jornada se me está dando hoy. Me va a pasar sábado por la mañana, 3 animales 5 estrellas, está muy bien. Así que vamos a pegarnos una carrerita. No nos importa hacer ruido, porque sabemos que todos los animales se han espantado. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Vamos a ver, estamos ya llegando. Detrás de esta piedrecita lo vamos a encontrar. Bueno, esa piedrecita es una roquita. Vamos a ver la puntuación. ¿Veis? Le hemos dado en un pulmón, puesto que estaba esquinado. La genética que tiene es 92,29. Ya iba muy en declive. Vamos a hacer una captura. Y los puntos, 468. Ese animal iba a morir bien pronto. Pues así que recogemos, bueno, vamos a disecarlo, disecamos nuestro animal y os pongo el mapa para que veáis dónde han sido abatidos los dos. Venimos desde el puesto hasta aquí y vamos a ir a montar el vídeo. Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.